Los jardines clásicos de Suzhou son un conjunto de jardines en la ciudad de la provincia de Jiangsu, en China. Están considerados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 1997 y fue ampliado en el año 2000. Suzhou es la ciudad de China que más jardines conserva. La mayoría pertenecían a casas particulares. Esta arquitectura clásica de los jardines chinos incluye siempre cuatro elementos: roca, agua, pabellones y plantas. Algunos de los principales jardines de la ciudad son el Jardín de la Administración Humilde. Ocupa casi 5 hectáreas, lo que le convierte en una de los más grandes. Pertenecía a un alto funcionario que lo construyó durante la dinastía Ming. El jardín del maestro de redes es el más pequeño, ya que tan solo ocupa media hectárea. Fue construido durante la dinastía Song y restaurado en el siglo XVIII. El pabellón de las olas azules es el más antiguo, construido a mediados del siglo XI. Está rodeado por un foso de agua que hace de muro del jardín. Construido durante la dinastía Song, en su interior se encuentra el Templo de los 500 Sabios, en el que están esculpidas 594 imágenes que representan la historia de Suzhou. Thank you.